Francisco, ¿qué mensaje nos tienes para el día de hoy para todos y cada una de las personas que estamos trabajando por la inclusión, por que todos seamos iguales, a pesar de que podamos tener alguna discapacidad o alguna condición especial? Bueno, primero que nada, quiero dejar en claro un par de cosas. Primero que nada, la discapacidad únicamente existe en la mente, y dos, que mientras se tenga buen espíritu y voluntad, cualquier cosa es posible. Así que quiero aprovechar este que es el Día Nacional de la Discapacidad para dejar en claro que sí se puede y siempre se puede. Así que quiero comunicarles tanto a los padres como a las instituciones que siempre den lo mejor de sí mismos para con nuestros niños y niñas con cualquier clase de discapacidad, y que nunca se rindan en el objetivo de convertir este mundo en un lugar mejor, que siempre es posible y que nunca nos rindamos. Sobre el 2020, con esta condición que ha habido, con las situaciones del coronavirus, ¿cuál es tu visión? Bueno, en cuanto a mi visión, en cuanto al coronavirus, será esperar hasta enero y, una vez llegada esta fecha, dar lo mejor de mí en mi material físico, mental, intelectual, para convertir este mundo no solo en un lugar mejor, sino también en un cada vez mejor lugar para la nueva era que viene por delante. Espero que estén bien atentos, porque para esa fecha vendrá el gran momento. Aguanten felices, aguanten contentos, y sobre todo, vuélvanse la mejor versión de sí mismos. Bien. Excelente mensaje de Francisco. Francisco es un niño muy inteligente, igual que todos los de la banda azul. ¿Usted tiene un mensaje de la banda azul? ¿Tú quieres dar un mensaje también? Okay. Bueno, hay algo que es una pregunta. ¡Vámonos ya! Yo sé, que yo sé la robótica como la maestra como en mi casa, porque hay muchas cosas que me quiero hacer, como la robótica, que se llama Spot Minimus Dynamics. ¿Alguien quiere decir una pregunta? Bueno, en cuanto a eso, yo diría que eso está buenísimo. Ahora voy a ver. Y también, bueno, que para los que tengan discapacidad, que le vayan bien, y que eso no impide que tú quieras hacer las cosas que te gustan. Así que un nuevo mundo, un nuevo 2021, un nuevo futuro. Bueno, como dijo Francisco, por la discapacidad, nosotros queda con que se sentaba muy bien y muy excelente algo, porque él siempre es algo muy ser humano. Pero Francisco, algo que la discapacidad, y algo que no tiene estándar del autismo, pero él hizo muy correcto. Pero Francisco, algo que la discapacidad, él estaba haciendo cuando los niños de autismo, que él estaba que lo comprende, que era ya en 2021 y uno de los futuros, como dice ayer, pero siempre hay algo que me pregunta a Francisco. Así que eso es lo que me refiero en la discapacidad. Bueno, bueno, yo entiendo que la discapacidad es cuando, tú sabes, como manejar la robótica, tú sabes, etc. ¿Qué quiere decir, Francisco? Bueno, primero que nada, tanto la robótica como todas las ciencias son 100% importantes.
es depende de cómo se use. Pero en cuanto a mi veredicto, todo lo que haga el ser humano en pos de traer buenos rendimientos a la humanidad, siempre tiene mi visto bueno. Excelente. Solamente debemos esforzarnos, que nuestros hijos son especiales y que en ellos está la diferencia. O sea, pero que cada padre tiene que dedicarle tiempo, paciencia, amor, como decía el maestro, y darle las oportunidades para que ellos puedan manejar cada una de sus actitudes y se sientan como están estos muchachos. Ustedes ven que es que con qué flacidez ellos hablan, con qué fluidez ellos expresaron su conocimiento, lo que ellos entienden de lo que es la discapacidad, porque para ellos no existe ese concepto. Entonces, si para ella no existe, tampoco va a existir para nosotros. Así que nada, gracias. Heisenberg, ¿tú vas a decir algo? No, que como yo me puse en pinta porque me obligaron, tengo que salir del live, ¿ok? Pero no, nada, no, voy a salir, ya, eso era todo, ya. Pues nada, vamos a cerrar con música, nuestro día, y a disfrutar, muchachos. Y el avión, ¿verdad?